Vamos a ver cómo soldar ganchos en alambre de trabajo. En nuestra técnica MBT es muy importante saber soldar ganchos en arcos de trabajo porque todos los arcos de trabajo llevan ganchos soldados en distal de los incisivos laterales, sea en arcada inferior que en arcada superior. Para poder soldar ganchos necesitamos alambre de latón por lo menos de 0,6 milímetros. No valen alambres más finos porque se estropearían con el calor al realizar el gancho, soldadura de plata y flux o antioxidante. Lo primero será marcar en el alambre el punto donde deseamos efectuar la soldadura. En boca sería por distal de los incisivos centrales y laterales. Debemos ahora fabricar un segmento de alambre de latón que lleve en sus dos extremos soldadura de plata. Para hacer esto, bañaremos las extremidades del alambre de latón en flux y determinaremos, por lo tanto, dónde se colocará la ligadura de plata. Cogemos el soplete . Debemos de tener un modelo que se pueda apoyar en la mesa y permanecer vertical y estable durante el proceso de soldadura. Calentamos ahora en la llama la ligadura de plata, intentando no sobrecalentar el latón. Tenemos ya un extremo hecho. Colocamos soldadura de plata también en el otro extremo, teniendo siempre cuidado en no quemar demasiado el latón. Podemos aumentar el acabado cortando los pequeños extremos puntiformes que se pueden generar en las extremidades. Ahora, para guiar la soldadura de plata exactamente a la marca, es importante que bañemos en flux justo el punto que hemos marcado, porque el flux determinará el punto donde la soldadura de plata se irá a colocar. Ahora es muy importante estabilizar las dos manos, llevar a la llama el extremo del alambre de latón con la soldadura de plata y a no calentar en ningún momento el alambre porque perdería sus características mecánicas. Es el calor que pasa en el alambre de latón que funde la soldadura y le permite ligarse al alambre. Ahora, una vez soldado, lo cortamos en la longitud deseada y después podemos conformarlo si queremos. Soldamos en un segundo gancho, llevamos siempre el flux al alambre en el punto deseado. Cogemos ahora el segmento de alambre de latón con la soldadura de plata, lo calentamos solo el seccional de alambre de latón y calentándolo fundiremos la soldadura de plata che si irà a ligar al alambre. Nunca la llama contacta el alambre de acero. Los ganchos están ahora soldados al alambre base y podemos conformarlos con, por ejemplo, un alicate de angle o un alicate de tuit para formar omegas y después cortarlos.
Si queremos también con una goma podemos pulir la soldadura para que no haya restos de antioxidante. Es importante en boca dejar los ganchos de un tamaño acorde, porque si los ganchos son demasiado grandes, pues pueden molestar al paciente y pueden generar lesiones en la mucosa oral. Este método, que es el método directo, presupone que tengamos una cierta habilidad manual y que seamos capaces de estabilizar correctamente los dos alambres, el del abdomen y el alambre base, a la hora de efectuar la soldadura. Ahora tenemos nuestros dos ganchos y lo podemos claramente orientar según necesitemos. Además, siendo alambre del abdomen, esto será bastante simple. En el método indirecto no necesitamos estabilizar la ligadura del abdomen y el alambre, porque lo que vamos a hacer es, como en el método anteriormente descrito, generar el segmento de alambre del abdomen con las bolitas de soldadura de plata. En este método no tenemos que estabilizar los alambres, como hemos dicho anteriormente, ya que será el alicate tipo Matthew el que estabilizará nuestro segmento de ligadura del abdomen. Lo vamos a doblar con una forma de semicírculo. Es muy importante ahora estabilizar el alambre y que la bolita de soldadura de plata esté colocada justamente sobre el punto donde queremos que efectuar la soldadura. Después bañamos en flux la soldadura de plata y el alambre en el punto donde queremos que la soldadura de plata estabilice el seccional y calentamos el alambre de latón para permitir a la soldadura de plata de fundir y dirigirse hacia el alambre en el punto deseado. Ahora quitamos el alicate, podemos recortar tranquilamente el alambre de latón a la longitud que deseamos y conformar el gancho tal y como hemos hecho en el anterior método. Por lo tanto, esta segunda técnica permite, sobre todo en un principio, colocar el gancho en el punto deseado sin tener los problemas de estabilidad que teníamos con el primer método.